Oye, mi King. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Qué rica noche. Buenas noches, bienvenidos a una noche más conmigo. Bienvenidos a una noche interesante, ¿no? A ver. Vamos a probar algunas cosas, aunque no sin antes. Les voy recordando, esta cuenta no es mía. Voy a sacar algunas protos. Voy a sacar unas protos y... Nada, a ver, aquí mejoramos en esta cuenta. Hola, Papu, ¿cómo vas? Hola, René, voy muy bien. A ver, aquí mejoramos en esta cuenta, ¿sí? Es la cuenta que me han encargado y como les digo, yo no me hago responsable de lo que podamos maxear, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. He puesto la cámara aquí porque veo que algunos detalles van a tener que aparecer en el otro lado. Y yo dije, ah no, me muevo. Me muevo. Para que vean la recarga de energía y todo eso, ¿no? Algunas cosas más que hay por ahí. Quizás para otro juego pueda que cambie algunas cosas, ¿no? Anton, buenas noches. Hola, Axel, ¿cómo estás? Hola, Peter, ¿cómo están? Stabilize. Order guide. No, my sword. Kazuha God. Ya armaste al arcón de lechugas. Señor, yo no tengo a cuidar a alguien. A touch of frost. Submit for judge. Gather. Yo no tengo a Kusanali porque Kusanali no quiere nada conmigo. Me dijo el otro día, Antón, no quiero nada serio contigo. Stabilize. Solo es alcohol y diversión. One with nature. One with my boy. Nada más, eso fue todo lo que me dijo y yo tengo que entender el respeto. Witness the power of Guwa. Rain outlines your... From whence you came. Solidify. The wind knows. Forth, my play. No, my sword. No lo mato. No lo maté. Stabilize. Me faltó un cristal. Bueno, en fin. Yo pensé que tenías libros exactos, ¿no? Into the wind. Swift and merciful. Gather. I will have order. ¿Qué me dice por ahí? Yo pensé que tenía los libros exactos de talentos y resulta que eran otro tipo. Farmeaste lo que no eran. Bro, qué piña estás. Toca farmear los correctos, mire. ¿Qué nivel son? Porque no hacen nada de daño, me dice. Addicted to Golem, somos AR60, compadre. AR60, no, mentira, no es mi cuenta. Es la cuenta de un amigo que me contó que ha quemado sus artefactos y todo eso. Smith, Anton, una noche pasajera si te vi, ni me Anton, una noche pasajera si te vi, ni me acuerdo. Con placa falsa me dices. Con placa falsa me dices. Hola, Geo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí tenemos los encargos de expedición, muchas cosas más que tenemos que hacer por este lugar, ¿verdad? A ver, voy a ir por la expedición, por los encargos y... Dentro de un rato me paso a mi cuenta principal, ¿sí? ¿Cómo están? Espero que bien, ¿verdad? O sea, yo por mi parte vengo de un lugar donde me he hecho sentir muy bien. Y nada. Así que tocó farmear el coronal. Ay, yo no tengo el arcón de lechuga. No tengo. No tengo el arcón de lechuga para nada. Cómprate el pase, Papu. Bien.
Bien, 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 bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos esto, lo otro. Bien, tenemos 14 deseos en esta cuenta. ¿Las lanzamos para el arcón de lechuga? No creo, ¿no? No creo que nos toque aquí. Anton, voy a ver cómo... Anton, hoy vamos por Tignari C1, ¿sí o qué? No, no, señor. Jamás nos va a tocar que... Tignari. Las cariñosas, sí, las muy cariñosas me dejaron muy alegre el día de hoy. Anton, ¿por qué usas el personaje que tienes a otros más fuertes como Jutao? Mira, por ahora es para romper cristales y todo eso. Lo utilizaba al señor Paletas. Además es la costumbre. Hola, ya sacó a Najida. Por favor, no me hagan recordar, no me mencionen a Najida. Primer caballero, señor, sujeto o señorita que venga acá y me mencione el nombre Najida, va a salir baneado. Va a salir baneado. ¿Por qué, Antón? Porque sí. Porque sí. No creo que toque Najida aquí en los primeros 10 deseos, ¿no? Ahí sí me corto las dos bolas y las cuelgo acá al frente en el stream. No, 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 no. No puede ser posible que nos toque acá. No. 20. 25. 30. 36. 36, no. 36, ¿verdad? 36 deseos. 36 más 14. No jodas. No tires, yo ya tiré unos 10 deseos ya. Sorry, bro, ya no lanzo más, ya no lanzo más. Pensé que si querías. El otro día me dijiste, quiero a Najida. Tienes el asegurado y quiero que lance los deseos. Sí me dijiste. Bueno, 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 en fin. No quiere que lancen los deseos, no lanzamos los deseos. No lanzamos los deseos. A ver, ¿qué tenemos? Nueva misión de reputación. Ah, las misiones de reputación. ¿De reputación o de arcón te vi? No, ni nueva misión de reputación. Antón, ¿y tu Najida? Ya, tírale todo, me. Bueno, yo solamente obedezco órdenes. Yo acá no tengo nada que ver con nadie. Uy, no, pensé que era dorado. ¿Qué dices? Ya suficiente, ya. Se me paralizó el corazón, ¿ah? Se me paralizó el corazón, nomás voy a decir yo. A ver, tú, Bennett. Constelación C5 de Bennett. Queda en ti si lo quieres. Queda en ti si lo quieres meter. Buena constelación de Noel también. Bueno, ¿qué te digo, ah? ¿Qué te digo, ah? ¿Qué te digo? Va todo viento en popa, ¿no? Todo viento en popa. Boken da Boken. Boken da Boken. ¿Cómo así? La imagen de Kiki mamadísimo de los de 80. Ah, no, no entiendes el contexto de esa imagen. Sucede que el día de ayer estuvimos lanzando. Les voy a poner en contexto para los que no saben por qué puse a Kiki mamadísimo. Hace un tiempo atrás yo tenía el asegurado, ¿no? Y lastimosamente lo perdí, bueno, lo gasté con Nilo. Lo gasté con Nilou. Y últimamente he estado perdiendo. Últimamente he estado perdiendo los 50-50. Ya no es como antes que ganaba todo. Y pues bueno, this is order. El día de ayer lancé 55 deseos. El día de ayer lancé 55 deseos y no me tocó un 5 estrellas. ¿Y qué me late que el juego me va a llevar al deseo número 80 y no me va a dar el 5 estrellas que tanto deseo? Simplemente me va a dar una Kiki toda venosa y grandota, ¿no? Adivinen a quién le salió el arma de Najida tirando por el arco de Yoimiya.
Te falta el meme que dice ahí. Tengo para el banner de tirar de armas y me conviene, pero la verdad... Pero las dos armas convienen, Axel. Que tú me digas... No, ¿verdad? ¿Las dos armas convienen? Bueno, no, ni siquiera me he puesto a leer nada sobre el arma de Nahida. La verdad, ¿el arma de Nahida conviene? ¿Es para más de un personaje o solamente es para Nahida? Lo malo que no le sacaré porque necesitas a Yelan, me dice. Lo malo que no la sacaré porque necesito más a Yelan. No te entiendo, el arco que quieres la vas a utilizar en Yelan, entonces. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Señor, deme mis protogemas. ¿Vale la pena este banner o mejor tiro en el otro? Depende de cuál sea tu necesidad, Smith. Si tú quieres lanzar por este banner, pues ve, hazlo. Me gusta mi Nahida, me gusta que sea el arconte, pero también la necesito. Quiero hacer bloom, 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 bloom. Es bueno, pero si tienes 4 estrellas en el banner, suficiente. Time to go. No sacar. ¿Y cuándo viene supuestamente Yelan, según tú? Busca las marcas en el... ¿Qué dice? Busca 3 lugares con marcas del viento en el árbol. Acá. ¿Con marcas del viento? Follow the wind. ¿Perdón? ¿Dónde se hace esto? Nunca había hecho este encargo. Ni siquiera leí, a ver. ¿Qué me decía? A ver, a ver, a ver. Nunca había hecho esto. Edith quiere escribir un libro. Algo de inspiración. Time to go. ¿Qué hago aquí? Sorry que no sé. Busca 3 lugares con marcas del viento en el árbol. Son unas hojas que están en la copa. ¿Y por qué me marca que está abajo? Va. Va. Yo subiendo, en serio. Es arriba, ¿verdad? Sí, está acá. Ya vi ya. Sí, pero a ver, es el círculo que encierra. Me señalaba abajo, por eso estaba buscando abajo. Bueno, en fin, en fin, en fin. Aquí esperando a Wanderer, porque su mamá. Porque su mamá. Es en el arriba. Sí, gracias, Fabi. Es arriba en el árbol. El mejor momento fue cuando. Que no salió Cine y salió Jin. Y después me salió a mí. Jin para todo el mundo. O Jin es gratis para todo el mundo. Va, me salió un evento súbito todavía. ¿Y es arriba? ¿Subimos o nos vamos? ¿Qué dicen ustedes? Va, me caí.
Me quedé sin estamina, pero... Sí, carne cruda quiere. Toma tu carne cruda. Yo te la entrego. Anton, reclama el correo, ya lo hiciste. ¿Qué? Todito para Najida. ¿Ya? ¿Ya le di? Sí, ¿no? Ya le di. Mucho amor. No había cobrado lo del correo, ¿ah? Sorry. 630 protogemas, bro. Time to go. Bro. Mira. Reúne carne cruda por 3. No le he dado. A mí me salió Sino y Kiki en el pasado, pero ya quería una Jin más. Para la secta. Time to go. No, yo no tengo. Yo no tengo a Sino, lastimosamente. En mi cama se sentó alguien y escuché como una voz que lo dijo chistoso. Estoy solo y estoy en la cama, mi hermano. Bro, es el cuco. Sal de ahí corriendo, papu. Sal de ahí corriendo. Time to go. Stabilize. As one with wind and cloud. Into the wind. Forth, my brain. Order guide you. Todos se murieron. Porque Kazuha es God. Porque Kazuha es God. Ahí están los códigos. A ver, vamos a canjear. Ya creo que canjeé los códigos, creo, ¿eh? Creo que ya canjeé los códigos. A ver. NT8. Ya venció también, creo, ese código. SU9. Ya venció, creo, esos códigos, ¿eh? A ver, vamos a ver. 92K. Les recuerdo que esta no es mi cuenta principal, simplemente es la cuenta de un amigo que no tiene cómo ingresar al Genshin y yo le estoy ayudando a hacer... Sí, está bien, vamos con el segundo código. Y yo le estoy ayudando a sacar en el Genshin sus diarias, hay por ahí su resina y con lo que hay con la de resina, le maxeo algún personaje o algo por el estilo. ¿Tanto para qué? Para que él me deje un like en el stream, nada más. Nada más. Bien, dos códigos más. A ver, vamos a ver si llega. Bueno, ahí está. Ahí está, 60 protogemas más. Nada más. Buenas noches, Anton, ¿cómo te va? Me va muy bien, Melo. ¿Cómo me va? Me va muy bien. Estoy esperando con ansias el God of War Ragnarok, que ya está a la venta, pero no lo puedo transmitir porque me cae un ban venoso y gruesazo. Así es que yo no... Ustedes tampoco quieren eso, ¿no? Pero sí, ya está a la venta el God of War Ragnarok y... Bueno, el día 9 recién se puede transmitir. Solidify. No, my sword. One with nature. Swift and merciful. Bien, aquí no hay cristales, ¿no? Vamos a farmearle alguito de cristales, ¿sí? De paso que hacemos el último encargo. Y todos nos vamos a la mismísima después. Yo ya estoy acostumbrado a escuchar cosas que hay. Tenerle miedo. Revenge knows me. A touch of frost. This is order. ¿Cómo? Yo ya estoy acostumbrado a escuchar y ver cosas como dice que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Ah, ok. Sí. En cierto modo, sí, ¿no? Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. En cierto modo, no. Realmente es así. Realmente es así. Ah, por cierto, me dicen que voy a mejorar a Fischl, ¿sí? A Fischl la dejo en el nivel 80. Para que pueda estar bien OP esta mujer. Tira 4 deseos. Nah. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Fácil, solo pongo la música de fondo y solo escuchas los efectos. Nah. No, me gustaría compartir mis reacciones totalmente. O sea, si algo voy a ver del stream, todo va a ser genuino. O sea, así como en el Genshin, ¿no? O sea, era para llevar a juntado, ¿verdad? Va, se me pasó.
Witness the power of Gugwa. Submit for judgment. Into the wind. Y así. Anton, pasa la vuelta en agida, me dice. Clouds high. The birds come. Señor, me banean ese señor que me está pidiendo build en agida, por favor. Order guide you. Spirit Queen, attack! Gather! No, my sword! No lo puede matar. Bueno, en una no. Ahorita lo mataré y te mato. Juega con conjuntado de paso que practicas cuando la saques. Sí, es lo que iba a hacer también. Ustedes me están diciendo, Anton, juega con conjuntado, juega con conjuntado. Se me han olvidado, o sea, será porque... Bien, ¿qué vamos a hacer con estos cristales que nos están dando? Nos los vamos a meter por el... ¡Mira! ¡Bono de daño dentro! Ah, pero no tiene nada bueno. Bueno, aparte de la maestría elemental. Bono de daño dentro. Esto le puede servir a Tignari con su set. Con el set de Tignari, que es el de errante. Por lo menos para que tengas otro artefacto libre. Y... tiene ataque, maestría elemental, le va bien, ¿eh? Le va bien. No tiene críticos, pero bueno, es una opción. Y le puedes poner una pluma, una flor, un casco, una tiara que tenga excesivo daño crítico, ¿no? Y ahí puedes balancear algo. No mucho, pero algo, por lo menos, ¿no? Te lo puedes meter por el... allá. No, 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 no. Está mal escroto, por si acaso. Está mal escroto y mal escochado también. Hemos venido hoy día medio arrebatados. A ver, vamos a cambiar a alguien, ¿sí? Vamos a llevar a este... cambiamos a este señor y ponemos a esta señorita. Good eye. ¿Cuánto se demora en entrar en su cuenta? ¿Cuánto me demora en entrar en mi cuenta? Este es el último encargo y de ahí quizás le gaste todas las resinas. Porque le está faltando bastante XP. O sea, a esta cuenta le está faltando, ¿qué te digo yo? Le está faltando estos libros. Y voy a hacer esos libros, creo. O sea, ya mejoró a Fischl. Me has hecho acordar que tengo que jugar. ¿Qué? ¿Me faltan dos? Bro, ¿nunca has hecho esto o qué? Y de ahí me voy a conseguir artefactos para poder sacarle furia del trueno. Witness the power of Gugwa. Me quedo sin resistencia, más que yo también presiono el R1 a lo loco. I will have order. This isn't good. Algo así es, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? No sé, no me acomodo todavía. No me acomodo. ¿Por qué marcas acá? ¿Me puedes explicar? La frase de Anton de este mes será: está mal escroto, dicen. Sí, está mal escroto, señores. Hola, muy buenas noches. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué bella mi reina, me dice. Pero denme tips cómo utilizo ajustado. O sea, ¿cómo es atacar con ella? A ver, a ver, a ver, a ver. Me dicen que salte primero. ¿Sí? Yeah.
así. Claro, la animación es... Y si lo dejo tanto, la animación final de los piecitos es muy larga, ¿no? Es igual que lo que hago con Chunjun. Chunjun cuando tira el último golpe, se queda ahí un rato levantando el mandoble. Y es por eso que yo hago... Hago este movimiento, no sé si ustedes se han dado cuenta. Miren, miren, miren. Algo por el estilo es lo que pasa con Chunjun. A ver, a ver, a ver, a ver. Time for some training. Cuando hago el golpe completo, ahí demora. Cuando tira el último golpe es donde demora en reaccionar, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te explico. Uno, dos, tres. Ahí, y es por eso que yo muevo el correr de un lado para otro y vuelta sigo dando. Swift and merciful. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Y son bien observadores, claro que sí. Bueno, bueno, en juego, en juego, en juego. Ni tan bien, pero seguimos sobre la marcha. Bro, actitud ante todo. Los problemas nunca van a faltar. Así es que, ánimo, papu, ánimo. Ánimo. Anton, usted maneja Visa para que compre el juego Rote Número, me dice. ¿Ah, quieres que te dé mi tarjeta? ¿Ah, quieres mi tarjeta, señor? ¿La cuenta en dólares o la cuenta en soles? ¿La cuenta en moneda nacional o moneda extranjera la quieres? Tú dime. Bueno, ella mata todo lo que se preocupe por él. Sí, la estamina es lo que me preocupa. Y me dicen que la C1... Ya que la tengo acá, voy a leerlo yo mismo, ¿no? Al estar bajo los efectos de la mariposa excelsa. La mariposa excelsa... Claro, la mariposa excelsa es la elemental, ¿ya? Aplicados por guía hacia el más allá. ¿Guías hacia el más allá? ¿Cuál es guía? Superior al 400... ¡Ay, Dios mío! Bueno, la cuestión que dijo la C1. A ver, no le terminé ni de leer. El ataque cargado ejecutado no consumirá aguante. Dale, puedes dar, pero de todas las formas posibles, ¿no? El ataque cargado de ejecutado no consumirá resistencia, dice. Solidify. En serio, la C1 es... Si Jutao nomás es God, ¿con la C1 se vuelve inmortal o qué? Dios mío, lo que le han hecho a la C1 de Jutao. Eso es una C6 fácil, ¿ah? Jutao, la C1 se han equivocado, creo, ¿eh? Error de tipeo. La C1 debería de ser C6. La C1 debería de ser C6. Es mi opinión. Todo el mundo ataca con cargado con Jutao. ¿Cómo lo puedes poner C1 a eso? ¡Es imposible! ¡Es imposible! Bueno, ya está hecha las cosas. Dudo mucho que lo cambien a estas alturas. Pero bueno. ¡Ahora mira su C6! Cuando la vida de Hu Tao está por debajo del 25% o cuando vaya a recibir una cantidad de daño suficiente como para ser derrotada, esta habilidad se activará y tendrá los siguientes efectos. ¿Qué habilidad? Dicho daño no hará que Hu Tao sea derrotada y durante 10 segundos... ¡Es inmortal! Aumentará en un 2...
Me tengo que ir a dormir, pero a cambio te dejo estrellas X. Vaya a dormir, un fuerte abracito, papi. Te deseo muchísimas gracias por tus 145 estrellas. Eso me sirve para comprar mi Najida, papu. Muchísimas gracias, papu. La C6 es innecesaria. A ver, pero se volvió inmortal. Fabi, muchísimas gracias por esos 145 estrellitas. Muchísimas, muchísimas gracias, papu. Te los agradezco de todo corazón. De ahí te doy tu zinc en mis pechos. A ver, dicho daño no hará que Jutao sea derrotada y durante 10 segundos aumentará un 200% todas sus resistencias elementales y su resistencia física. Aparte de no morir, incluso le dan más resistencias. Y así su probabilidad crítica en... ¿Por qué le hicieron tanto? Este efecto se activará automáticamente cuando Jutao tenga un punto de vida. Solo puede ocurrir cada 60 segundos. Está suficiente porque ¿quién se queda 60 segundos con Jutao ahí? Es demasiado. Es demasiado para el juego. No me juegan, huevo. A Jutao lleva al God of War, al Dark Souls, lleva al otro juego, acá al Genshin. ¿Todo para qué? ¿Para que mate un par de Illichurls? Me parece demasiado, no sé. Es demasiado, prácticamente es inmortal con la C6. Es inmortal. ¿O ustedes qué dicen? A ver, te voy a cocinar un rico arroz chaufa. ¿Por qué no creas más ingredientes? Tienes 0 de harina. Y tienes 458 de... congelada, a pescado, crema ahumada. Esto puedes hacer fácilmente, ¿eh? 20. Mantequilla... Mira, tienes para crear 99 y te salen más platillos, como por ejemplo las bebidas. Tienes que darle más amor a tu cuenta, papu. Más amor, dale más amor. Las especias. Seguro ni una receta de Sumeru tienes ahora. La huevera también de cangrejo tienes 27. Te voy a hacer 13 más para que hagan los 40, ¿sí? La mermelada. No tienes ni mermelada en tu refrigeradora. Queso no... Tocino. Toma tu salchicha, papu. Vamos a hacer algo que reviva a los personajes muy bien, ¿sí? Acá hay unas croquetas que son de Razor. Esa la voy a hacer. Razor, ¿sí? ¿Por qué dos? Ah, la mermelada no tienes. ¿Sabes qué? Pollo asado. Lo más clásico, ¿sí? Pollo asado. Yo no quería hacer mucho, solo resucitar y aguante nada más. Bien, eso es lo que pide nada más. Ajá. Cobramos lo que tenemos que cobrar aquí. Add Astra. Thank you. Voy a revisar tu tetera antes de largarme a otro lugar. Si solo uso resucitar y aguante, me dicen. Nada más. Mira, en filita, mira. Qué bonito. Pero si pudieras ponerlo todo tu tetera, sería mejor, ¿verdad? Bien, compramos la resina efímera en esta ocasión. Tienda. ¿Compramos esto o la resina efímera? La resina efímera le voy a comprar. Vale, la resina efímera te compré. Lo voy a utilizar en 3 semanas. If you ever have any question...
Olvide las otras estrellas XD. Muchísimas gracias, Fabi, te quiero mucho. Muchísimas gracias por esas 145 estrellas más. Te las agradezco de todo corazón. Gracias, papu. Me compré ya la bendición lunar. Lo tenía mejor, pero el teléfono ya me moría de ganas. Llegaba a reclamar eso. Compra las cosas. Espera. Ah, ya se habilitó esta cosa, ¿no? Sí, dijeron. Bien. Tenemos para hacer muchas cosas más, pero yo sigo agradeciendo las estrellas que me están dando. Muchísimas gracias por las 145 estrellas más. Si así fueran todos, me volvería millonario. Estoy bromeando. Conjuntado se mata más rápido, me imagino, al hipósta, decís, ¿no? No tengo estamina. Para variar. De costa. No voy a correr a lo loco, sí, le voy a pegar. ¿Cómo estás? Estoy muy bien aquí probando algunas cosas. Bien, por fin podremos mejorar a esta señorita de aquí. Que vaya subiendo lentamente, ¿sí? No tiene muchos artefactos, los de Furia el Gladiador. Bien, los talentos. ¿Esto cuándo lo puedo hacer? ¿El miércoles y sábado? Mañana es sábado, no, mañana es viernes, ¿verdad? Bien, creo que por ahora voy a dejar esta cuenta hasta aquí nada más, ¿sí? Una misión de reputación y nada. Voy a sintetizar lo último que me queda de resina y me paso a mi cuenta. ¿Para qué? Para poder hacer mis encargos yo también, sí. Pero no sin antes lanzar los deseos. ¿Por qué? Porque como sabrán, estamos con 50 y tantos deseos lanzados en esta cuenta también. Sale una najida en esta cuenta, apago stream y me voy a llorar. Lo digo en serio, si me sale una najida en esta cuenta, apago stream y me voy a llorar. ¿Nos salió quién? ¿Nos salió una constelación de alguien o qué fue? Ah, aquí está. Perdón. Tenemos 4 deseos aquí. Los lanzamos todos. Con
un poquito de sal. El día de ayer yo lancé 55 deseos y como 10 permanentes, ¿ah? ¿Ustedes creen que me tocó un 5 estrellas? ¿Y en qué nivel tienes a Tukekin? 90. Con el cortador de Jade. Está bien, Tukekin, papu. Utilízala. Utilízala y más con Dendro va bien, ¿ah? Bueno. ¿Dos estrellas en la espiral del abismo? ¿Qué? ¿No me contó las estrellas de la espiral del abismo o qué? ¿Por qué me dice consigue dos estrellas en la espiral del abismo? ¿Por qué me dice consigue 12 estrellas en la espiral del abismo si ya las pasé? No entiendo. Bueno, yo me voy a llorar a mi cuenta, ¿sí? Yo me voy a ir a llorar a mi cuenta ahorita, ¿sí? Así no se vale. Así no se vale, señores. Señor, el día de ayer yo lancé como 55 deseos y no, ni siquiera me lancé. Acá tiro 4 deseos, pe. Hazlo de nuevo. Ahorita. Ahorita van a ver ustedes. Así se sacan a Gida, ¿ya? Con 2 deseos. Así se sacan a Gida, van a ver. Da mucha huevada ya. Mucha huevada ya. No, incluso me saco la casaca ya. Está bien huevón ya. Está bien huevón. Así se sacan a Gida, miren, ¿ah? Miren, ¿ah? Miren, ¿ah? Tignarice 1. Señor, me banean a ese señor, por favor, ¿ya? Está que me sala desde ayer. Tignarice 1. Por favor, Anton, juega en mi cuenta si quieres, me dicen. No, bro, si mira, si con la cuenta del hombre no le farmeo ni el desierto, que habíamos quedado en que Anton farmeara en el desierto, no puedo ni entrar al desierto. A veces llego tarde del trabajo, salgo del trabajo, me vengo por aquí y ya, olvídate, no me alcanza el tiempo ni para ir al baño. O sea, ahorita quiero ir al baño, pero no puedo. No, mentira, tengo 135 de resina, no sé a quién voy a mejorar el día de hoy. Lo voy a dejar ahí nomás, creo, la resina que vaya subiendo y subiendo. Y yo tengo alrededor de 200 de protogemas, ¿no? Un deseo. Ah, iba a sacar los otros 50 protogemas que tengo desde el... Sí, ¿qué me dicen por ahí? Es que el desierto da hueva. Para pasarla una vez está bien. Pasarla dos veces. Pasar una vez el desierto es chévere. Bacán. Pero bueno, una vez nomás, o sea. Tengo ingredientes procesados también. Voy a hacer los encargos de una vez, ¿sí? Me voy a hacer los encargos. Saco los 50 protogemas más que tengo en el abismo, que me faltó creo que una estrella por ahí. Y nada, de ahí voy a lanzar los 2 deseos que tengo y listo. No hay evento, ¿verdad? No hay evento alguno.
que haga la misión. No, me voy a quedar dormido. Mejor no, hoy día no, mañana la hago la misión. Let's light it up. There is no escape. Rain outlines your fate. Everybody stand back. Inazuma shines eternal. Time to act. Ayer activé la C6 de Bene también y créame, no siento ni la diferencia. Pensé que el escudo de madera lo iba a detener, pero bueno. Se detuvo, pero en Anoverses cagó. Sí, Anoverses. ¿60 deseos y mi Loli se torna un sueño, me dicen? ¿A qué te refieres con un sueño? ¿Un sueño inalcanzable o un sueño hecho realidad? ¿Cómo es? Explícame, Renato. La misión es súper larga, pero buena, me dicen. ¿Sí? ¿Es buena? Voy a ver a Tignari, ¿sí? Siempre su miro lo farmeo con Tignari, o sea, no sé, me gusta. Me gusta el orejón, me he enamorado de sus orejas. Imagínate el cerumen que debe de botar esas orejas enormes. Imagínate el hisopo que debe de utilizar esas orejas. Una escoba hay que meter ahí, creo. Qué miedo. Un plumero. Un plumero hay que meter ahí. ¿Por qué usted no usa DPS que le afecte, me dice? No entiendo. Inalcanzable, me dicen. ¿Por qué? Ya le tiré 60 y nada. Razor C5. Sí puedes, Renato. You are not welcome. Tumba en el directo. Tumba en el directo. You want this? Keep up. And shroud. Let's nip that in the bud. You want this? Now we'll meet again. Yeah. Ay, el pilar de Zhongli, me dicen. Yo no activo la C6, eso que no uso personajes que sean afectados por la C6. Yo no activo, pero ¿por qué no la activas? Bueno, yo sí la voy a... yo la activé ya. Pero aún así la C6 de Venen no es tan mala como la C6 de Diluc. Que se hace que se convierte en una Klee. ¿Pero por qué? ¿Lanza bombitas o qué? Keep up. ¿Lanza bombitas o se...? El otro está acá, ¿no? Ah, ok. Es una en la aldea Aru. Si la activo, mi Aula se convierte en Piro, me dicen. Bueno, cuando salga Aula le voy a meter un skip, pero tremendo yo. No me gusta Aula, para serle sincero. Hace que el elemental no se interrumpa y por ende no se pueden hacer reacciones tan consistentemente. Te da 30% de velocidad y a cambio de jugarla en monopiro. ¿En monopiro? Por eso le saldrá Kiki, me dicen. ¿A quién? ¿Cómo era la misión? Keep up. Bueno, yo solamente estoy dando skip, nada más.
Azalai. Oh, su madre. Bueno. Keep up. Keep up. El N1 es el primer ataque normal de los 5 que hace, me dice. Bro. Ya, me voy. ¿Ah? Candace, we're here. What? ¿Qué es esto? Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Please. Wait a moment. Before attending the meeting, I hope. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay. Pulso de Akasha, Fuego Carraza. Sí, 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 esta es la misión de Arconte. Capítulo 3. Capítulo 3. Bien. Yo ya tengo todos los encargos hechos. Vamos a cobrarlos. Esa es la misión, sí. Se activó porque ya había hecho el otro. Add Ash. Y al final salió Kiki. No, todavía no, hombre libre. Todavía no. Thank you for completing today's commission. Ya te secuestré la misión. No, ya me largo de ahí, fuera de acá. No. Si hago la misión ahorita, siendo las 11 de la noche, yo me quedo dormido. Aquí me hago un stream durmiendo. Bien, tenemos alrededor de 112 deseos. 112 deseos. Voy a ir al abismo a terminarme de hacer esa última estrella que me falta, ¿sí? El día de ayer no lo quise sacar. Bueno, no lo pude sacar. Ya voy a tener que armar algo mejor. No, a mí me salió Kiki. ¿Te salió Kiki? ¿Ya? Arriba voy a llevar permafrost. En este caso voy a llevar a Diona. En este caso voy a llevar a Diona y a ella. Y abajo voy a llevar al National. Lo más efectivo. ¿Es posible seguir sacando materiales de escaramouche para mi Najida? Cuando ya gasté la chance de dar 30 de resina, ya no puedes sacar más, Anderson. Illusion shattered. Teamwork is strength. There is no escape. Let's light it up, everybody! Eat this!
of sand. Your sacrifice is ready. Shine down! Torn to oblivion! Embrace a storm! Adventure! Luba, get them! Where do you think you are? Teamwork is dream work! You're toast! There is no escape! ¿Dónde estaba ese loco? Now you shall perish! ¿Dónde estaba ese loco que no lo vi? Creo que estaba colgado o encima del cocodrilo. Let me scrap. Yahoo! Shake the hands! Embrace the ice! Let's play! Think you can get away? Fate is upon you! Look at you, Boozy! Take flight! Yahoo! Delve into death! Gotcha! Coming such a lot! Sumetsu! My opponent! Written in the stars! No, era al revés. Time for takeoff! Dayora special! Take flight! Brace yourself! Shadows of fate! Shake his hands! Here we go! Decided by destiny! Embrace the ice! Whirling snow! Yahoo! Delve into death! Look at you, Boozy! My apologies! Think you can get away? Think you can bully me? Coming so to art! Sumetsu! Whirling snow! Ahora sí tengo como un minuto y medio para matarlo a este. ¿Ya ven que Dionita era la solución a mis problemas? Shine down. ¿Ya ven que Dionita era la solución de mis problemas? No, my sword. Let's light it up. Everybody, hit ring cutter. Eat this. Illusion shattered. Nice and spicy. Inazuma shines eternal. Shine down. Let's light it up. I'm going. Luba, get them. You're toast. There is no escape. At the fry pan. ¿Por qué no estoy recargando de energía rápido? ¿Algo cambió o qué? No, my. Teamwork is trick! Eat this! Let me leave you a burst. Torn to oblivion! 2 últimas tiradas. 2 últimas tiradas. ¡Ay, Dios mío! Let's play! Shadows of Fate! My apologies! Embrace the ice! Time for takeoff! Fate is upon you! Dayora special! Whirling snow! Yahoo! Shake your hands! Take flight! Let's play! Written in the stars! Can't handle your dream! Sakura swirl! My apologies! Delve into destiny! Think you can get away? Brace yourself! Fate is upon you! Look at you, Boozy! Kami Sato out! Sumetsu! Take flight! Time
for takeoff. Ahora sí, casi dos minutos me sobran para matar a esta cosa, ¿sí? A ver. Illusion shatter. Let's light it up. Body and power. I'm going in. Witness the power of Google. Hey, yeah. Shine down. Inazuma shines eternal. Nice and spicy. Know my sword. Everybody stand back. You're toast. Torn to oblivion. Illusion shattered. ¿Dónde te largaste, bro? Let me leave you a verse. Huh? Know my sword. Let's light it up. There is no escape. I'm going in. Eat this. Now you shall perish. Illusion shattered. Me esquipió dos veces, ¿no? Bueno, en fin. Yahoo! Let me scry. You can believe it. Whirling snow. Brace yourselves. Decided by destiny. Embrace the ice. Diana special. My apologies. Yahoo! Shadows of fate. Think you can get away? Fate is upon you. Coming so to art. Sumenta! Let me scry. Look at you, Boo Gal. Brace yourself. Whirling snow. Written in the stars. Shake your hands. Yeah. Here we go. Time for takeoff. Delved into death. Take flight. Ewing. I'm the bright pimp. Witness the power. There is no escape. Everybody stand back. Inazuma shines eternal. ¿En serio? Shine down. Hey, yeah. Nice and spicy. Rain outlines your fate. Let me leave you. Teamwork is dream. There is no escape. Now you shall perish. Boba, get them. You're toast. Dame paz. Witness the power of Gua. Shine down. There is no escape. Let's light it up. Hey, yeah. Know my sword. Rain outlines your. Teamwork is strength. Inazuma shines eternal. Listo. Tanto para 50 protogemas nada más. Solo tenía que usar Dendro. ¿Con Dendro se hace? Pensé que tenía que utilizar Electro. Ahí está el Electro. Bien, como les dije al principio del stream, solo tengo dos deseos. Y ustedes creen que, mira, casi me equivoco, ¿ah? Casi me equivoco, ¿ah? Casi me equivoco.
Lo que me estaban diciendo en el comentario, me decían, ahora se equivoca de banner y saca yo y mía. Bueno, le iba a decir, el día de ayer lancé 55 deseos, tengo dos deseos más, no sé si lanzarlos o guardarlos, o no sé, la verdad, de repente me toca un 5 estrellas, tengo 55 deseos hasta aquí. Son 55 deseos lanzados, ¿sí? Más 2, 57 deseos. Yo acabé de ver, pegó 145 de daño. Sí, está bajita todavía. Está baja. 56. Nada, papu. 57. ¿De dónde sacamos protogemas ahora? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Protogemas? ¿Dónde? ¿Dónde protogemas? El juego bien pendejo, todavía no te pone ni siquiera ningún evento como para que no te saques más protogemas, no te saques más deseos, ¿no? Keep up. Anton, el robot de escaramuzas es muy débil, me dicen. Todavía no he hecho la misión. No me quiero estresar todavía con esa misión porque me imagino que va a ser un texto bien largo y todavía no lo voy a dejar por ahí nada más. O sea, ¿qué te digo? De una bendición, rushea los logros como yo lo hice en un año, entonces. Pero, ¿quieres que haga lo de un año en un día? ¿Quieres que haga lo de un año en un día? No creo, ah. No creo. Voy a ir a maxear personajes. Bueno. Como no tengo a Nahida. ¿Qué me dicen? ¿Mejoramos a Nilou? Mejoramos a Nilou. No tengo nada de Nilou, ¿ah? Lo voy diciendo. No tengo nada de Nilou. No tengo nada de Nilou, la verdad. Pero bueno, vamos matando un poco el robot gigante, sí, mientras que nos va saliendo Nahida y todo eso. Si es que nos sale. Si es que nos sale Nahida, bueno, ahora. Y si es que no, no. Anton, sube los ataques básicos de Xiao. El daño de la ulti escala con el ataque básico. ¿Es verdad eso o no? ¿Es verdad eso o no? Yo la verdad. A ver, vamos a leer un poco de la ulti de Xiao, que nunca lo he leído, por cierto. Yo simplemente hice. Ajá, pérdida de vida 2% actual. Aumento del daño de ataque cargado descendente 95.2. Claro. Aumento de daño del ataque descendente. O sea, quiere decir que esto tiene que maxearse. Definitivamente. ¿Por qué? Porque la ulti es un buff del daño descendente. Por decirlo así. Sí, tienes razón. El ataque de Xiao depende, claro, el básico y la ulti tienen que ir de la mano, definitivamente. Claro, sí, definitivamente tienes razón. Vamos a maxearlo. Sí. Acá dice, aumento del daño de ataque normal cargado descendente, 95.2. Sí, definitivamente. Definitivamente que sí. Sí, así es. Voy a coronar los básicos. Hoy día no será porque ya tengo la resina destinada para otras cosas, pero sí. Tienes razón, buena voz. No, bota esa cosa. ¿Puedo ver tu Shogun? Mi Shogun, ¿quieres verla? Está bajita. Está bajita nomás, te voy a decir, ¿eh? No me sale una pluma buena. No me sale un reloj bueno. He farmeado días y días. Y yo lloro de la impotencia cuando no me sale daño crítico. No tengo buenas cosas. Y bueno, así está mi Shogun por ahora, ¿no? Todos hablando del jefe Escaramouche y yo todavía sigo en el quest platicando con Escaramouche, me dice. Triple clonarlo al emo, no, solamente básicos y ulti. Nada más. Básicos y ulti, nada más. La ulti es un buff de todos tus ataques básicos. No la había leído nunca. Pero bueno. Can't see.
shoot you. Absorption test. Animal test 6308. Animal hyperstasis. Think you can bully me? One with the forest. As you wish, mate. Let's nip that in the butt. ¿No te mueres? By royal decree. No se quería morir el señor. Ataque. Pero no me da subestats críticos, o sea que no me sirve. Voy a mejorar a Nilou. Sí o sí la tengo que mejorar. Vamos, 9, ¿no? Lo voy a tomar con calma mientras me toque mis 5 estrellas del otro lado, ¿sí? Hola, Alexia, ¿cómo estás? Y sin embargo, así pega, me imagino, cuando esté full. Qué bonito, Tignari. Será bonito con la C1, me. Y lo más costeante, que mi Tignari lo tengo casi con 80% de probabilidad. Mira, mi Tignari lo tengo casi con 80% de probabilidad, ¿no? Y 170 de daño crítico, ¿no? Pero la C1 te da más probabilidad todavía. O sea, no me conviene en lo absoluto. No me conviene en lo absoluto la C1 de Tignari. Le tendría que bajar algunos stats, ¿no? Como por ejemplo, no sé, esto. Que me dé más daño crítico, ¿no? 20% de daño crítico más. No lo sé. O sea, si me sale la C1 de Tignari, voy a tener que bajarle el crítico un poco y irme más por daño crítico. Por ejemplo, a esta flor le puedo cambiar por, ponte, 30 y tantos de daño crítico o 20 y tantos de daño crítico y sin probabilidad, ¿no? Maestría elemental, recarga y por ahí ataque. Pero bueno, o sea, es un que me perjudica prácticamente. O sea, no quiero 15 más de daño de probabilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya tengo 80. Ya tengo 80 ya. Ah, voy a mejorar una vez a Yanfei, ¿ya? Una vez a Yanfei. Saludos, buenas. Hola, Isaac, ¿cómo estás? La C1 de Tignari es la pasiva de Ganju, me dicen. Sí, del helado, sí, claro, definitivamente. Eso sí, Fernando. Es de la flecha helada, si no me equivoco. ¿Ya hiciste los logros de matar bosses en el multijugador? Es en general, ahí sacas como para 2 tiros. Sí, ya los hice con un amigo. Justo vimos esos logros y dije, hey, ¿hacemos? Creo que era de otro mundo, viajero de otro mundo, algo por el estilo, ¿no? Encuentros fuera de este mundo. Encuentros fuera de este mundo. Este es. Derrota a la Shogun Rei. Sí, ya está todo. Incluso en el mismo día, a la misma hora, lo sacamos. Así es. A ver. Aquí mejoramos ahora. O nos vamos con todo por Nilou. Es que las constelaciones de Tignari son pasivas de Ganju, me dicen. No la tengo clara, no la tengo clara. Voy a mejorar a Yanfei, creo. Voy a mejorar a Yanfei, creo. ¿Yanfei o quién? ¿O Beidou? Beidou está para de nuevo construir. If you ever want to trade tactics. A la que tengo más cerca de esto es a Nilou. Rosaria. No, por Nilou voy a ir. O sea, voy a seguir farmeando para Nilou. Apenas me salió Tignari, así que hago mi equipo con Xiongli, Lisa, Tignari y Venti. Lisa no spamea tanto electro como para que haga reacciones de agravado con Tignari. Te recomiendo a Fischl en vez de Lisa. Bueno, he entretenido bien la aceleración.
Mete una bendición y listo, me dicen. Esa es la vaina, no quiero gastar. Por aquí me falta algo. Una hipóstasis dentro. Ahí está. 91, 98 y 98. Por aquí me falta algo de 10%. ¿Qué creen que me esté faltando? ¿Tengo piedras dentro? ¿En resonancia? No, no tengo la roca de resonancia, ¿no? No, no tengo la roca de resonancia. La creamos, pero no, tampoco tengo loto ni lotpala. No tenemos nada, nada, nada. Somos unos chicos pobres, pobres, pobres. Oye, bro, ¿me sirve que King colee Yishan Ling? Sí, ¿por qué no? Claro. Yishan Ling con maestría, claro, definitivamente. Toma, serviría más, pero... Pala, lo que yo también vengo a buscar. Voy a recoger loto porque necesito crear rocas de resonancia y eso me va a pedir loto. Regresé, buenas noches, hola Peter, ¿cómo estás? Look at you. By royal decree. I'll uproot you. One with the forest. Me ahogué, no, no me ahogué. Ya tienes el arconte, me dicen. Tengo cara de que tengo arconte. Tengo cara de que tengo arconte. Y no estoy molesto, por si acaso. Y no estoy molesto. No tengo. Estoy tite. No, no tengo el arconte todavía, no me ha salido. Y espero me salga en estos días, o sea... ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Bueno, según decían, la escaramucha era el daño inmune electro y le bajaba resistencia con la mitad. Bro, tiré 30 deseos y no me sale. Me siento indignado como yo verso. Bueno, yo tiré 55 y me dio 2 Noel. Y estoy feliz. Bueno, feliz, feliz, no, pero... One with the forest. ¿Feliz? ¿Que diga un feliz? No, pues no. Pero bueno, viéndole las cosas buenas a todas estas cosas malas que me suceden. Usa el viajero dentro, Najida. Ya tienes motivos para usar a Colei, siendo honestos. Najida no necesita que lleves 2 dentros en el equipo. Bueno, yo pienso llevar a Najida y ya pienso llevar al viajero. Ahorita lo que estoy haciendo es farmear a Nilou.
subirle, a levelearla, mejorar los stats. Yo llevo 27 deseos acumulados, ojalá me salga. Aunque sí, me va a salir. Pero quiero al C2. ¿La quieres a Najida C2? ¿Por qué? ¿Qué te da? Dos cúpulas. Can't see. I'll uproot you. Can't handle your drink. Huh. Stand clear. Midnight Phantasma. One with the forest. Cut. Absorption test. Animal hypostasis emulation. Animal test 6308. Shake ass. And drown. Let's nip that in the bud. Tres, qué bueno, me tocó un rocón de estos también. La zurita varunada. Recarga de energía, vida, no sirve. Bye. Tengo mejores, tengo mejores. ¿Qué me sugieren que haga? Ajá, aquí hay orquídea Padilla, ¿no? Ok. Acá tengo orquídea. Najida, no quitas su aura dentro. Está demasiado fuerte, me dicen. No le he probado a Najida, pero todavía ni en composiciones. A Najida y a Nilou la voy a probar juntos. No me he tomado ni el tiempo ni de leer nada de Nilou. En serio, la saqué decepcionado. Y bueno, ya está. Keep up. Ya está, asimilándose. Aunque la C2 de Jin no está nada mal. ¿Queda la C2 de Jin? Los matas demasiado rápido y yo me tardo como 2 minutos. ¿A quién? ¿Al robot? Keep up. Es por Tignari, por las maestrías elementales que tiene ese team. Tignari fácilmente llega con ese team que tiene. ¿Llega a cuánto? A ver. Ahorita le medimos, ¿ya? Ahorita le medimos con números reales, ¿ya? Para no estar hablando huevadas y media. Keep up. No tengo más orquídea Padilla por aquí. Acá. Creo que sí, en el Palacio Alcazarzai. Antón, ¿lograste sacar al arconte? En este lugar no hablamos de arconte, señor. En este stream no hablamos de arcontes. Sí, aquí hay orquídeas. Keep up. Lo que sí no tengo es Loto ni Lotpala, ¿no? Eso sí es lo que me va a detener. Porque tenía días de no pasarme. No es por molestar. Yo aún no la tengo, me dice. Sí, Vlad. ¿Cómo no? Sí, papu. No tengo el arconte todavía. Así es que...
Bueno, ¿qué te digo? Estoy un poco triste. Mi corazón está partido en dos. Oye, bro, ¿es necesario llevar full maestría a todo el equipo o solo al DPS? Pero, ¿a qué DPS? Si es por Tignari, con 200 de maestría elemental y cosas que le den más maestría. Por ejemplo, la CC. Ahorita vamos a ver hasta cuánto de maestría elemental llego con Tignari dentro del equipo, ¿ya? Un segundo. Creo que pasaré los 600, creo. Pero a puro buff. O sea, dentro del combate. Vamos a ver acá, ¿ya? 500, 600, no estoy seguro de cuánto. Pero de que paso los 400, eso sí es definitivo. Hey Nick, muchísimas gracias por esas 35 estrellas. Te amo, papu, te amo. Oye, Antón, ¿y tu arconte? Me dicen. ¿No dijiste que le ibas a sacar? Con cara de risa, pe, míralo, pe. Oye, Antón, ¿y tu arconte? ¿No dijiste que le ibas a sacar? Cara de risa, pe, weón, mira. Me lo banean, por favor, a David, ¿ya? Me lo banean. Absorption test. Odd reveal. Look at you. One with the forest. I'll bury you. 570 llega de maestría elemental. ¿Por qué llega así? Tiene 200 de maestría elemental que le da Diona, más... Más... Sakarosa que le da maestría elemental, no sé por cuántos segundos más, ¿no? Pero sí, llega a 570 de maestría elemental mi Tignari. Si tuviera el set Dendro, llegaría un poco más, pero no lo tengo. No lo tengo. El set Dendro va con Tignari sí o sí, pero farmear de nuevo y que me salgan las estadísticas que me tiene que salir. Bro, ahí nomás. As you wish, main Froilite. Animal test 6308. I hear everything. Can't see. ¿Dónde botas la granada? Ya van dos veces que estás botando para la luna esa granada. Enhanced animal mark. My royal Let's nip that in the butt. ¿A dónde bota esa granada? La elemental Tignari a veces debe de lanzarlo al enemigo. Lo bota, pero... Pa' la luna lo bota. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nick, muchísimas gracias por esas 30 estrellas. Te amo, papu. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. El arco de 20 da 100 más de maestría. Yo tengo el arco de Tignari. Ah, incluso el arco también da maestría elemental. En ciertos casos, claro. Ah, no. Hace efecto. Hace daño el cargado de acuerdo a su maestría elemental. Al 160% de su maestría elemental. Sí, así es. No, aquí aprovecha la maestría elemental para hacer más daño. El cargado, ¿no? En sí. Por eso es bueno lanzar las elementales de Sakarosa, la ulti de Diona y último ya terminas de pegar con Tignari y todo lo que tú tienes que pegar, ¿no? Por eso tienes que lanzar todas tus combinaciones de maestría elemental, todas tus cositas y al final terminas por deshacer todo con Tignari. Es así como lo hago. ¡Quipa! ¿Qué iba a ser? Ah, ni low, ¿verdad? Tengo 15. Tengo 21 de estos, de aquí a Padisha. Padisha. Matamos a... ¿Cómo se llama? A Oceánida para sacar esas gemas de agua. ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? Creo que me iba a acercar acá a hacer algunas cosas, ¿no? ¿Qué se lleva Diona? El de nobleza. Diona lleva el de nobleza. Full vida, full recarga, me dicen. Hola, Tom. Hola, Brian. ¿Cómo estás? Y ese arco hace más daño mientras más maestría llevas. Sí, así es. Así. Nick, 25 estrellas más. Gracias, papu. Te sigo amando.
No tengo ni un puto deseo. No tengo ni pa'l chicle deseo. Tengo dos protogemas en el bolsillo. Misio. Allá, iba a sintetizar algunas piedras, ¿no? ¿Creen que llegue? No creo que llegue a 6 gemas grandes. Solo llego a 2. No llego a más. Solo llego a 2 de estos. Lo voy a hacer con calma, sí. El polvo cristalino también, ¿no? ¿Es en serio? Tengo, no me alcanza. Exacto, y para Nilou, para Nahida, si es que me toca. Bueno. Tarjetón Kun, no, tarjetón. Hoy día no, pero sí va a ser necesario tarjetón, creo. Tarjetón va a ser necesario. Me gustó que le pusieron Trotamundos. Trotamundos no se le dice, se le dice Wanderer, por favor. Y sacará, pero no le quedará. Y ya es una hermosura. A mí falta que el juego me lleve hasta el deseo 80. Hasta el deseo 80 falta que me lleve y me dé una Kiki. No sé por qué, pero tengo ese pensamiento ya. O sea, el juego me va a llevar hasta el deseo 80. Bien bacán, bien chévere. Antón, te vamos a tener tus 5 estrellas en el 80. ¡Pin! Una Kiki. Una Kiki. Ay, ay, ay. La vida, ¿no? La vida. El Henshin. Kiki God, me dicen. No, a estas alturas no quiero Kiki, ¿eh? A estas alturas no deseo a Kiki yo. No, my sword. Rain outlines you. Busted. Gotcha. I will have order. Rain cutter. Y para los que me preguntan cuántas constelaciones tengo de Kiki, la tengo en C1. Solidify. Ayer mi streamer de habla inglesa se madrió el stream con Kiki sola. Si tienes buena armada Kiki, sí puedes matar a varios personajes. No, my sword. Ella solita. Busted. Quietly now. Kiki no es mal personaje. Definitivamente, quien te diga que Kiki es mal personaje, bueno, le hace falta probarlo un poquito más, ¿no? Le hace falta probarlo un poquito más.
Bueno, vamos a matar a este señor ya que estamos por aquí. Gotcha. No, my sword. Rain outlines your. Solidify. This is order. Quietly now. Gotcha. Let me weave you a verse. Here comes the catch. A mí me cura 4000, Kiki. A mí me cura 4000 y tanto. Creo que es una ballena y creador de contenido. La tiene C6 y la lleva con las... con las alas albinas. Y aquí la Favonia. No es mal personaje, Kiki. Por si acaso, ¿eh? Stabilize. Busted. No, my sword. Quietly now. Witness the power of good one. Game's up. Come so. Swift and merciful. Submit for judgment. Gather. I will have order. Nos vas a tener 16 días viendo cómo tira dos deseos solo para ver cómo te sale a Kiki o Tignari. Bueno, si me va, si voy a salir perjudicado, pues bueno, vamos a salir perjudicados todos. No, mira, no creo. O sea, ya me va a tocar el 5 estrellas el fin de semana. Aparte, ustedes tienen que entender también que lastimosamente sale Garbo Ragnaros también y tengo que comprar el juego. A mí Sony no me va a dar el juego. A mí Facebook no me va a dar el juego, o sea, tengo que comprarme y ese juego también tiene un precio. Millonario no soy, así es que, bueno. Si no, créanme que la tarjeta para Nahid hubiera llegado más rápido, si es que el God of War Ragnarok no se hubiera acercado en este tiempo, ¿no? One with my blade. From whence you came? Lo tengo que comprar de todas maneras. Llamas albinas hace un mame daño de elementales. ¿Cómo? De hongos, debería de farmearlos, ¿no? O sea, de repente me da. Qué rico con 20 acá, todo el mundo se moriría. Rain outlines your fate. Ahí está lo que me está pidiendo para una gira. Spirit Queen, attack. Let me weave you a verse. Gotcha. No, my sword. Busted. This is order. 20k. Qué triste es mi vida. No, no voy a matar a ese chanchito. No tengo ganas de matar a ese chanchito. God of War no se irá, Nahida sí se irá. Ah, bueno, si lo ponen así.
Anton, vamos al morado, me dicen. No. Yo tengo motivos por cuales estar en el Facebook. Son motivos personales, pero... pero de ahí, al ir al morado, creo que no es lo mío. No es lo mío ir al morado. El morado es mejor, sí. El morado es mejor, pero yo tengo un tema personal. Así es que no puedo irme al morado, o sea. Así es que me van a ver por Facebook bastante tiempo acá todavía. A menos que en un día yo decida, sí, ¿sabes qué? Esos temas personales se quedan de lado y ya. Me tendría que ir yo al morado. Algún día, quizás. Quizás. Pero por ahora no viene ese día, ¿no? Así es que mañana no va a ser eso. En un futuro, quizás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizás en algún momento les cuente del porqué de esa decisión, ¿no? Una decisión muy personal. No lo he contado en stream nunca. Y me da cosas contarlo también. Stabilize. En fin, algún día les contaré. 916 de maestría alcanza mi Nahida con Sakarosa y Diona. Oh. Vale. Solidify. Bien, terminamos de farmear este lugar, ¿verdad? Aunque por acá hay más. No sé si ir o no ir. Que le pegan, dice. No, no es que me peguen. No es que me peguen. Descuida, hay cosas que no se pueden decir. Sí, hay cosas que no se pueden decir. Y muchísimo menos así abiertamente, ¿no? Después te sacan clip. Imagínate hasta dónde puede llegar ese clip, ¿no? Stabilize. Como un piedrón de regalo. Quietly now. A touch of frost. Spherically. Gotcha. Quietly now. Estoy con unas ganas de jugar God of War. En serio que ese juego está, pero... bravazo. Bravazo. Ya será todavía el día de su estreno, ¿no? O sea, faltan 6 días. ¿Alguien de aquí jugó God of War por casualidad? Stabilize. Force my blade. Let me weave you a bird. Game's up. Time is over. Yo hasta incluido los de PSP, me dicen. Wow. El Chains of Olympus y el God of Sparta. Gather. Swift and merciful. Submit for judgment. Gotcha. Quietly now. Sí, yo también jugué varios de esos. Todos, prácticamente. Todos.
Sí, aquí hay unos cuantos cristales más. Un ratito, voy por ellos. Mi Najida aún no la subo. Ni su arma ni la leveleo. Te salió con todo y arma Najida, Ale. Sensation, con todo y arma de... su arma. En el equipo de Milou llega a 1300 de maestría elemental. ¿Qué hablas? Bonito Chongyun. Y eso que no está maxeado todavía. Espérate que lo maxeo, vas a ver. Quiero coronar la ulti y la elemental. Solidify. Gotcha. Quietly now. No, my sword. Esos son todos los cristales aquí encima. Me largo a ir a otro lugar. Si mi papá fue el del monstruo. ¿Qué? Mi papá fue el que mostró los Garo Warriors y se volvió mi juego favorito. ¿Tu papá? ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Tu papá fue el que te mostró los Garo Warriors. ¡Qué bueno! No, le puse catalizador nuevo de refinamiento 5. Es como su arma, pero más barata. ¿Cuál? ¿Catalizador nuevo? ¿De algo me estoy perdiendo o qué? ¿Cuál catalizador nuevo? Solamente este es el único catalizador. Después el de acá, el Sinfonía. No creo que me estés hablando de eso. O el que salió en el banner pasado. No tengo ni una protogema. Tengo dos de protogema. Tengo cero deseos. He caído tan bajo y estoy que me rasco los bolsillos. Imagínate. Every journey has its final. Qué triste mi vida. Don't run. Teniendo un arconte en el banner y yo tan pobre. ¿Por qué seremos así? ¿Por qué seremos así? Uy, yo iba a pedir un arpón, pero para más. Estrella Rabunda salió en el banner de armas pasado. Claro, en el... Ok, sí. Hasta mañana, Anton, cuídate. Con suerte contra el conte que se te va a dejar salir, me dijo. No. Voy a sacar a Najida sí o sí, pero todavía me voy a tomar mi tiempo. Quizás en los últimos días. Bendición da 300, me dice. Sí, pero bendición solamente te da 300 cristales, no más. Solamente prácticamente son dos deseos. Rasca la tarjeta. A último día me voy a vender mis dos riñones, si es que no llevo. Solidify. Swift and merciful. ¿Dónde están? Carga el más barato que da 60. No.
A ver, si en caso sucede una desgracia que nos sale un 5 estrellas como Kiki en el tiro 80, ¿cuál creen ustedes que deba de comprar? El de aquí, el de $50, ¿verdad? El de $50 te da 656. Claro, 650 y 600. Claro, 28 más 28 son 56, claro, 6560. Ya estoy con sueño, ¿eh? 6560, ¿y cuánto es 6560? 41 deseos. Solo 41 deseos, nada más, ¿eh? Así es que nomás le voy diciendo. El de $50 le voy a meter. Solidify. No más. ¿Cómo bajo en el pase de batalla? Creo que nivel 10, creo que voy. ¿10 o 9? Algo por ahí. 10 o 9. Stabilize. Ustedes ya me imagino que ya deben estar con su energía bien bonita. Acá todo el mundo me mandó foto en el Discord. Antón, me salió una gida. Qué bueno. Mi mejor amiga me dio de cumpleaños esa recarga, me dicen. ¿En serio? Presenta a tu mejor amiga, de repente también se convierte en mi mejor amiga. Uno nunca sabe, ¿no? Ya son las 12, sale su real amanecida, papu. No. Una media hora más y nos vamos todos a dormir, todos juntitos, ¿ya? Alístense. ¿Tú también, Dani? Pijamada, ¿ya? Pijamada hacemos. La de 50 no recién agida. Te dejo decidir, bendición, pase o una multi. No te entiendo. ¿Me vas a comprar? Cómprame los tres, papu. No quiero ninguno por separado. Los tres quiero. ¿Los tres o nada? Stabilize. Nada, papu, nada. No es necesario. Acá hay un spot donde hay más cristales. Sí, ahí hay más cristales. Bueno, veo uno nada más. Dos, tres, sí hay. Uy, te van a redar una recarga, me dice. Una múltiple, me dice. No, déjame ir. Solidify. Witness the power of good luck. Things are about to get dicey. Force my blade. Spirit blade. Attack! Stabilize. Solidify. Luego reclaman un baile sensual, me dice. Había un chico de Free Fire que le donaba 1000, 2000 de estrellas ahí a las chicas y le decían un perreíto, ¿no? Venía y el pata les decía un perreíto o qué todavía. ¿Se acuerdan? Sí, sí vi acá por Facebook, lo vi.
Y yo me mataba de la risa. Las chicas le bailaban. Las chicas le bailaban ahí súper reíto. Pues yo sí quiero, Jesús. ¿Dónde hago el altar? Me dicen. Dani, tú haces un video así. Me lo envías a mi Instagram. Y yo te pongo una bendición. Pero quiero ver tu rostro. Yo te pago a ti una bendición lunar. En serio. Envíamelo a mi Instagram y ya está. Se solucionó el problema. Oh, me acordé de cómo te fue en tus prácticas. Jair 17, ese mismo. Jair 17, ese mismo. Sí, 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 Jair. Jair 17 era. No, Anton, jajaja, ¿ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Subimos la tarifa. Subimos la tarifa. Para mí no hay problema. Oigan, chicos, no me siento bien. Muy mareado y no es por tomar. ¿Estás embarazado de repente? No la quiere. No, Anton, por dos, me. I ride on wind and cloud alike. Cuando una mujer dice no, es no, ¿no? Bien, al frente y un par de cosas más. Le estoy diciendo en serio, elija una, me dice. Una bendición. Una bendición. ¿Al final sale la gira hoy o hasta dentro de 15 días, me dice? No sé, papu. No sé todavía, no te podría decir. Le roba la cuenta, me dice. No. ¿Tú crees? I will have order. Bust it. Gotcha. One of my blade. No. Gather. Ya salió el diseño de Sumeru. ¿Lo llegaron a ver en la relajadetera? Está épica esa, ese diseño. ¿Y esa flor? Va, mañana antes que prenda me mandas un mensaje privado y le compro dos mails. Dale, 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 dale. ¿Crees que algún momento llega algún evento que se pueda farmear proto? Sí, definitivamente, Gael. Van a llegar como dos eventos. El principal que todavía no viene. Me imagino que debe de ser una estrategia, ¿no? Para que puedas comprar protogemas para que vayas por Larconte. O sea, no te van a poner el evento principal para que dejes de comprar. O sea, es una manera de que el juego te exija de que compres protogemas. Es que una parte de su modelo de negocios es que ellos también ganen su dinero, ¿no? Sacan un arconte y quieren aprovechar su dinero. Pero de que van a salir eventos, sí, definitivamente van a salir eventos. ¿Va a salir el evento principal? No, siguiente pregunta. No seas malo. Yo quiero poner pelis a la misa. Yo quiero poner a pelear mis hongos. ¿Cómo es eso? ¿Regalan aquí bendiciones? Me interesa. Bueno, sigo trabajando mientras miro. Me pongo modo ninja, me dice. Suffocate.
Earth. My plane. Finally, I more. No. Solidify. Order. Un piedrón para ti solo. Busted. Bien, por aquí vi un... unos cristales, sí. Quietly now. Gotcha. Time to act. Swift and merciful. Estaba molesto con ese señor. I will have order. Se molestó, creo que ese hombre. Yo ya quiero ver a las cartas, cómo se juegan esos juegos genéricos. ¿Juegos genéricos? No son juegos... El juego de cartas no es un juego genérico, ¿eh? Es un juego... altamente competitivo, si es que Genshin lo quisiera, pero... no sé, ¿cuál será su modelo de negocio, no? Sí, me sintió... Quietly now. Rain outlines your fate. One with my blade. Submit for judgment. Rain cutter. Game's up. ¿No va a venir tu amiguito? ¿Gilda ya? One strike will suffice. Gotcha. No, my sword. Rain outlines your busted. Pensé que eran pareja. Let me leave you a. Things are about to get dicey. Stabilize. Get over. Cut down. Like this. Pensé que los dos estaban de la mano. Si se moría uno, se maxeaba el otro. Dije. Estuvo tan lejos que ni cuenta se dio que el otro murió. Solidify. Me refiero a que todos esos gachas de cartas que son lo mismo. Mm. Bueno, yo te digo que veas un juego de cartas muy bueno que yo también lo jugaba, era el Hearthstone. Buenísimo, buenísimo ese juego. No, my sword. Swift and merciful. Lo malo del Hearthstone que sí en algún momento te obligaba a comprar cartas ya. Si no, no podías seguir avanzando. Time to act. Y no había una manera en cómo sacar los juegos, las cartas buenas, si no era comprando. Body and mind. No es como el Genshin, ¿no? Tú tienes protogemas por aquí gratis, ¿no? O sea, de eventos y todo esto, que a la final le vas a conseguir un 5 estrellas, ¿no? Pero en el Hearthstone sí o sí tienes que comprar las cartas. Sí o sí tienes que comprar las cartas. No hay otra cosa más. Pero sí, sí me gusta la manera en cómo se juega el Hearthstone. Después está el Gwent, que está dentro del The Witcher. Otro juegazo. Otro juegazo. ¿Qué fue, Anton? ¿Prefarmeando para Scaramouche? Nah, estaba farmeando cristales y ya. Ya me voy a ir ya. ¿Qué hacemos como premio consuelo de la noche? Lloramos nuestras lágrimas porque lanzamos dos deseos más y no nos ha tocado ni una Kiki ni una Kekin. Ni una Kiki y ni una Kekin. Lo voy a dejar hasta aquí nada más. Por ahora, ¿sí? Yo sigo por ahí refinando, maxeando algunas cosas y todo eso, ¿no? Tengo la luna que la voy a gastar en estos días. Ah, les decía de la tetera. ¿Ya vieron la tetera? ¿Ya vieron la tetera? El nuevo diseño de la tetera, ¿ya vieron? Escara no será un Jesus 5 estrellas. Sí, para mí que Escaramucha va a ser un Jesus 5 estrellas. Incluso pensé sacar el arma de Escaramucha para ponerle a Jesus. Time to act. This realm is truly. Una prefarmeada para defensa del destino para las penas. Sí, vamos, vamos.
¿Ya vieron el diseño del... If you ever... El de Sumero? A ver, lo voy a enseñar, ¿sí? Ah, no, acá se cambia, ¿no? ¿Dónde se cambia? Ah, aquí, aquí. This realm... Cambiar de rango... no, cambiar de diseño. Es aquí. Yo ya compré el diseño porque se compra dentro de la tetera. Me imagino que ustedes también ya lo habrán comprado, ¿no? Pero está épico, ¿ah? ¿Eh? Está épico esto. No tiene ningún conjunto todavía el mío. Y la tetera, la casa principal, está arriba. Alucina. Parecen como si fueran macetas flotante. Body and mind. Time to act. ¿Acá me puedo parar? No. ¿Por qué me pones una hoja y no me puedo parar en la hoja? ¿Te imaginas los conjuntos que van a salir aquí? Está bastante aire, bastantes hojas. Body and mind. Está bonito. Está bonita, pero tengo que comprar más cosas para decorarla. Ustedes pásenme la voz de quien tiene un UID bueno de tetera para copiarme. Como ahora ya se pueden copiar las réplicas. Acá podemos introducir el número de mundo. Lo copio y de ahí le hago sus algunos detallitos, ¿no? Time to act. Body and mind. Voy a cambiar de diseño, si no, me quedo sin... sin intramoras, por cierto. Ya están los conjuntos, Antón. Los compras con Gordy. Sí, ya compré un conjunto también. Que la verdad, no sé dónde están este... Que la verdad no sé dónde están los diseños, ¿ah? Porque si me dicen que los conjuntos... Ver detalles. ¿Dónde consigo la silla de madera kármica? ¿Dónde consigo el plano? ¿Lo tiene Gordy? Ni idea. Acá son 40 de protogemas, ¿ah? Y solamente compré uno, porque tiene Gordy, tiene varios. Tiene como 10, 20, creo, si no me equivoco. Y nada, yo lo voy dejando hasta aquí nada más, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que nos hemos quedado hasta las 12 y 18 conmigo, ¿sí? Conmigo será hasta el día de mañana para más y mejor. Y en tetera no lo sé, me da hueva. Yo lo hago por las protogemas. Por las protogemas, por la intramora, que a la final se convierte eso en los libros de XP, en moras. En lo que tú desees, la verdad. Hasta incluso en una resina. Hay premios por conseguir la tetera a nivel 10 y bien armada. Nos vemos el día de mañana. Cuídense para más y mejor. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense. Sí. Nos vemos. Chao. Hasta mañana, mi bro. Día 4. Dale, no olvides ponerte en contacto conmigo mañana. Dale, Jesús. Nos vemos el día de mañana. Cuídense bastante. Un fuerte abrazo para todos.